¿Qué dice familia? ¿Cómo andan? Buenos días. Sacude tu cabeza si quieres. Por un muffin, pero antes de irnos porque no almorzamos. Y son casi 4 horas de camino. Tuvimos que parar porque el Moy le dio ganas de ir a miar. Está miando el Moy. Faltan tus lentes, Moy. No los tengo. Bueno, pues ya, alistando para llegar. Hace como un mes o menos de un mes jugó la selección mexicana aquí
Es uno de los estadios más modernos que hay ahorita. Está perro. Y vamos a estar aquí cerquita del pinche estadio. A ver si no se mira el hotel. Pero bueno, ya venimos llegando. Vamos a hacer el check-in y le grabamos más adelantito para ver cómo está el hotel donde nos vamos a quedar. Hace un año nos quedamos en el Cosmopolitan. Hoy va a ser en el Deluxe. ¿Ahí se llama? No, en el Luxor. El Luxor. Pero pues vamos a ver qué show. Y de ahí que sigue, psh, chamaco. Chamacos. ¿Me meteré aquí? No, se deja checo. Ya llegamos ahora sí y es hora de bajar maletas. Ya vamos a hacer check-in aquí, pero es acá. No, solo ese. ¿Los de arriba? Los otros son llaves. Okay. Bueno, familia, pues ya vamos para arriba. Nos tocó en el piso 11. No soy yo, estás temblando demasiado. Sí, madre mía, feo esta cosa. Miren qué bonita vista. Moisés trajo su play para andar jugando aquí en el hotel. ¿Sí, Moisés? Sí. Mire, plebada, guachen, ese señor ganó $6,000 y guachen cómo le tiembla la mano de guachen. No se alcanza a ver, pero 6,000. Familia, pues estamos aquí. Ahorita vamos a ir a una taquería que es muy famosa, se puede decir. Se llama Tacos el Gordo. Hoy estamos para allá. Pues, ya le dijimos el tritopón. ¿Qué
trans familia, venimos aquí a Tacos El Gordo, un lugar que pues, es muy famoso aquí en Las Vegas. Hola, buenas tardes, ¿se van a arreglar a Ibeiro, eh? Sí, sí, sí. Ok, van a hacer a... Pues aquí estamos ya en el centro de Las Vegas. Para los que no lo conocen y para los que ya lo conocen, pues ya saben cómo marca la aguja. Así que aquí es el centro de Las Vegas, más o menos. Uno de los lugares más emblemáticos del mundo, Las Vegas. Por ahí están las cascadas bailarinas. Ahorita vamos a pasar. Ahí está el Caesar Palace. ¿Qué pasó aquí? Link, aquí es donde nos hicimos. ¿Te acuerdas donde vuelas? Aquí está Link, sí. Algo así. El área, el Nobu. ¿Cuál es Hollywood? El Cosmopolitan. Por aquí está. Aquí estamos en París. Ahí está. Ese también, ese es el de París. París en Las Vegas está súper económico ese hotel, ¿eh? Súper económico. ¿Y por qué no me agarraste? Porque este mono quería el Luxor. Bueno. Ahí están los tours. Aquí está el Flamingo. Ah, aquí está The Hell's Kitchen. Ahí está lleno, güey. Un día vamos a ir ahí porque sale un ojito de la cara. Está caro. Bueno, quién sabe qué tanto caro está. No, sí está bien caro. Ahí está el Bellagio. Bellagio. Ahí están las ¿cómo? Las fuentes. Fuentes bailarinas o danzarinas, como le dicen. El área. Y el mejor hotel, para mi opinión. Eiffel Tower. Eiffel Tower, ¿no? Ajá. La Torre Eiffel. Tiene un poquito de todo, ¿no? De Europa. Aquí está el Bellagio. Y las aguas danzarinas. Aquí ya no venimos a carne de Bellagio, pero. Sí, el Bellagio está como viejo, como antiguo. Mira, ahí están como, las cascadas, pero están como apagadas. ¿Cómo les llaman? No sé, antiguo. Como romano. Ajá. Tiene un estilo romano. Ahí es donde es las aguas danzarinas. El de arriba, el Cosmopolitan, está súper fancy, súper acá. Sí. Súper elegante, súper elegante, así marca. De veras que puro lujo. Ahí está. Ah, ¿qué más? El Planet Hollywood. También el Planet Hollywood también estaba en descuento. ¿Y luego? Ya te dije, el niño quería venir a Luxor. Él miraba la pirámide y decía que... ¿Te acuerdas desde la vez que venimos a buscar ese de las máquinas? ¿Le emocionó tanto ese edificio de pirámide? Y así que venimos ahí. Mira, ahí está el casino del Cosmopolitan. A las teques de patas. Cosmopolitan. Sí, neta. Yo el único hotel que recomiendo aquí es el Cosmopolitan, más ninguno. Bueno, porque es en lo que hemos estado, ¿no? A la manera de ver que sea. Bueno, hemos estado en el Circus. Hemos estado. Sí, sí, ¿sabes? No, en el Bellagio. Donde sí no se vayan a hospedar en el Hooters, porque ahí nos llevamos una mala experiencia nosotros. Horrible. Creo que lo grabamos, ¿no? No. Sí, pero creo que no publiqué el video, algo así. Sí, ¿te acuerdas que andábamos grabando? Oh, creo. Ahí está el MGM, ay, 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 ay. Ahí es donde hacen las peleas. Las peleas. Sí. No siempre. Sí, bueno, no siempre, pero ya es la mayoría ahí. Uh-huh. Miren, aquí está la compañía de licenciado Valeriano. Tom Ford, Tiffany, Dolce & Gabbana, el MGM Grand, ¿no? El ángel de la independencia. Y allá está, ajá, el ángel de la independencia. Aquí es New York. Para allá está el Excalibur. Ah, ¿qué más? El Tropicana está ahí. Mandalay. Para allá está el Mandalay. Y ahí está
Y allá enfrente esa torrecita que se ve, ese es donde estamos, el Luxor. Oh, pero aquí está bien padre, está el Excalibur. Parece un castillo. Amor, no está tan lejos la caminada. No. ¿A dónde vamos a entrar? Pues ahí dice. ¿Por atrás, no? ¿Dar la vuelta? Aquí está el Luxor. Se mira un poquito el... ¿Sí aguantas la caminada? ¿Para ahorita? No sé, para ahorita, pero... ¿Para mañana? A lo mejor sí, ahorita. Y aquí está. Ahorita no se aprecia bien, pero la luz está encendida allá de las orillas de la pirámide.